El exdiputado de Arena Arturo Magaña, en compañía del exdiputado de Gana Rigoberto Soto, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud de inscripción del nuevo partido en formación, llamado Fuerza Solidaria. Arturo Magaña expresó que es el momento de comenzar a crear una nueva opción en la política salvadoreña. Estas son sus declaraciones. Venimos con lo que somos parte de la dirigencia nacional a inscribir ya, a solicitar, digamos, la inscripción del nuevo partido político Fuerza Solidaria. La lógica y la intención de esto, pues obviamente, es crear una nueva fuerza política, una nueva opción de cara a la nueva era que el país hoy por hoy está demandando. La gente, pues, los ciudadanos, exigen ya una nueva fuerza política. Vemos Arena totalmente políticamente acabado, el FMLN básicamente inexistente. Aquí, pues, creando ya esta nueva opción, sabemos, creemos que la oposición o la construcción de una oposición sólida es básica, contundente, para consolidar una democracia y un Estado de Derecho. Y de cara a la consolidación de una democracia y de un Estado de Derecho, es que nosotros venimos a crear una nueva fuerza política, porque estamos entendidos que, digamos, las fuerzas tradicionales, los mismos de siempre, como se dice, no gozan de la credibilidad electoral, no gozan de ningún respaldo político. Es nada más el 3% de la población, y de ese 3% estoy seguramente convencido que se nos van a venir sumando ciudadanos, dirigentes, no queremos nadie de la dirigencia de estos dos partidos, pero sí políticos, liderazgos territoriales, obviamente se nos van a sumando. O sea, la idea es incluso ese 3% minimizarlo lo más que se pueda. Okay, ¿cuáles serían los ideales de este partido? Trabajar por la gente. El partido se llama Fuerza Solidaria. Fuerza porque nace del pueblo, y solidaria porque la lógica es ser solidario en las necesidades y conectar con las necesidades y la solvencia de estas con la gente. ¿Este partido qué relación tendría con el señor Jaime Rosado? No lo conozco yo a él. No lo conozco. He escuchado las noticias de él, pero no tengo el gusto. ¿Partido Gana? No, nada que ver. O sea, este partido es una nueva opción. Este partido es una nueva opción que va a conectar con la gente. Y viene a desplazar a Gana, viene a desplazar al FMLN, viene a desplazar al PCN y Arena. Vamos de cara a ser la segunda fuerza política de este país como primer objetivo de acá al 2024. Yo creo que en las últimas dos elecciones, en los últimos dos procesos electorales, el pueblo salvadoreño ha mandado un mensaje. El pueblo salvadoreño ha mandado un mensaje que quiere ideas nuevas, que quiere partidos que aporten algo diferente. Ya Arena y el FMLN estuvo más de 30 años en el poder y no hubo nada. Fíjese que estamos próximos a cumplir un aniversario más de los acuerdos de paz, y El Salvador no tuvo ningún cambio. O sea, fuimos gobernados por ambos partidos y El Salvador continuó igual. Así que es una oportunidad para que partidos políticos con nuevos liderazgos podamos llenar esos espacios que los partidos tradicionales no han sabido llenar, las expectativas de la población.